Amiguitos, ya tenemos el celular en proceso de secado y protegido para que no se dañe el display nuevo. Mientras podemos ahorrar tiempo limpiando del adhesivo viejo su tapa. Ya ven que con una plancha de calor sale sin ninguna astilla, sin ningún roto ni nada así. Ahorita en unos minutos ya veremos el resultado del pegado para empezar a montar otra vez el celular, empezar a armarlo y ver el funcionamiento. Tenemos ya el display colocado y seco, perfectamente embonado, y ahora vamos a empezar a armar toda la parte trasera. Montado. Ya podemos ver que sí agarra. Entonces ya lo vamos a apagar para poner la tapa trasera.